Me conocen, saben que nunca, tiendo a nunca quedarme callada. Siguiente, por favor. Esa soy yo y estoy dispuesta a morir o a que me maten por no quedarme callada, decir las cosas que pienso y defender mis ideales. En esa época de esa foto me costó hasta amenazas el hecho de no quedarme callada. No me quedo callada. Soy mujer, feminista, madre activista, diseñadora, esposa, artista visual, blogger, creadora de contenido, presentadora de TV, foodie y muchas cosas más. Pero lo que verdaderamente forma parte fundamental de mi vida y mi existencia son las primeras: soy mujer, feminista y madre activista. La gente ha por sentado que soy mujer, pero podría no considerarme mujer. Entonces, por eso tengo que decir que soy y empezar por lo que soy, que soy mujer. Cuando me piden que describa, pues digo esto. Y a veces la gente no menciona que soy mamá. Y para mí es algo súper importante. Y es parte de lo que no me quedo callada. Y por eso es que no solo me considero mamá, sino madre activista. Ser mamá para mí es una, para empezar, es una vocación. Es una vocación que involucra deseo, porque las cosas verdaderamente importantes uno debe tener disposición, aptitud y deseo de hacerlo. Por eso es que es tan importante para mí el ser mamá. Muchas personas lo ven como "ay algo súper fácil que sea todos los días". Y la verdad es que es todo lo contrario. Ser mamá es tener a su disposición dar vida y es el milagro de la vida. Y no debe ser dado por sentado ni tomado como algo menos importante. Ay, ella es mamá, qué linda. Es parte fundamental de lo que soy. Y me cuesta mucho más que haber lidiado en trabajos con 40 personas a mi cargo, entre ellas, entre esas personas, choferes de camión y transporte, que es un gremio bastante difícil. Ser mamá es mucho más difícil que eso. Y he trabajado siendo mamá mucho más de lo que he trabajado toda mi vida y eso que trabajo desde los 13 años. Dice Forbes que las 10 cualidades para ser un gran profesional son estas y creo que las cumplo. Y muchas de las madres las cumplen. Y por eso es que es importante. Y agrego soy mamá activista porque como activista les estoy hablando de esto y es parte de no poderme quedar callada. Y no dejar que se haga de menos la gran profesión de ser mamá. Ay, ella es mamá. No, 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 no. Soy mamá. No es lo más importante de mi vida, porque primero soy y luego soy cualquier cosa u otra cosa. Pero ser mamá es súper importante para mí. No, como le decía, no todos damos el valor adecuado a la maternidad. Y la verdad es que yo considero a las madres diosas y guerreras. Damos la vida. Y las mujeres tenemos la capacidad de ser mamás, pero no tenemos la obligación de serlo. Es un deseo. Si queremos, podemos ser madres y si no queremos, no lo somos y no pasa nada. Me encanta hablar de Carmela y me encanta hablar de mi maternidad. Y podía empezar que es una campaña para que tengan hijos y es todo lo contrario. No los tengan. No los tengan si no están seguros de que quieren hacerlo. No porque puedan hacerlo, deben hacerlo. Pueden hacerlo, pero si no quieren no tienen por qué. Ser mamá siguiente, me cambió la vida. Y de verdad era de las personas que no les daba no le daba el justo valor a ser mamá. Y siéndolo lo aprendí. Y esa es mi hija, así me siento, es mi profesión actual a la que más tiempo, esfuerzo y amor le he dedicado. Y por eso pido, y algunas personas que no lo toman en cuenta, exijo personalmente que sea tomado como una profesión. Entonces, así empieza. Siguiente, el mejor día de mi vida. Siguiente. De lo bueno que he hecho en mi vida, ella ha sido lo mejor. No lo veo solo como nuestra hija, sino como mi obra maestra con vida propia, que es suya, porque ella no es mía, en constante evolución. Y cuando me dijeron que el tema era silencio, yo dije, ay, pero si no, yo el silencio solo lo entiendo en la música, porque acababa lo que decían del superpoder secreto, lo que sea, pues canté. Entonces empecé a bajar libros y mi tema iba a ser de no quedarse callado nunca, porque nunca hay que quedarse callado y hay que decir lo que uno piensa. Pero recordé... Que en el día más importante de mi vida, el silencio, fue uno de los personajes principales y gracias a él fue perfecto. Cuando Carmela iba a nacer, iba a ser cesárea, yo quería parto natural sin epidural, la cosa es que él nunca se dio vuelta. Llegué la semana 41 y no quería planear la cesárea, no quería sacarla sin que ella no quisiera, entonces yo le decía, por favor, da luces, que quieres nacer, no quiero decidir la fecha de tu cumpleaños, quiero que estés lista, no te quiero sacar. Llegué a la semana 41, llamó al doctor, y, porque mi cita era el día siguiente, y me dicen que el doctor acaba de entrar a sala de operaciones, él tenía peritonitis, yo digo, Dios mío, no puede ser posible. Conseguí otro doctor en ese momento, no pude llegar a la cita, fui a comer con mis amigos, llegué a mi casa a las 10 de la noche, le digo a Jorge, mi esposo, maravilloso, estoy cansada, vámonos a dormir, me doy la vuelta y se me rompe la fuente. Me volteo y le digo, mi amor, se me rompió la fuente y lo perdí llamó al doctor Jorge no podía ni siquiera encontrar el teléfono le doctor se recuerda mil disculpas 11 de la noche se recuerda que yo lo llamé hoy en la tarde si sí, llego mañana se me acaba de romper la fuente bueno qué hospital vas te veo va nos fuimos yo había deseado que las cosas fueran de tal manera parto natural sin epidural parada y parir así no se podía porque las cosas no se pueden hacer siempre como uno desea. Pensé en esa oración de los alcohólicos anónimos y entonces, bueno, no podía cambiar las cosas, pero igual podía hacerlas como yo deseaba que fueran. Entré en tal concentración, nunca habiendo podido meditar. Y el silencio se apoderó de ese momento. La mente en blanco y solamente pensando en que ese momento éramos nuestra hija y yo y que iba a ser fenomenal. Y se los juro que vi a Dios, Buda, la Virgen, Los Ángeles, y no era la epidural, la epidural no tiene ese efecto de tripas, no, no, no. Era el grado de concentración tan grande por primera vez en mi vida poder meditar en ese momento que iba a ser el más importante de mi vida y el primer momento de la existencia de nuestra hija. El silencio total, podía imaginar el viento, que el sol entraba por la ventana y era de noche. Gracias al silencio. Con el silencio me podía concentrar, saber que ahí estaba yo y era dueña de ese momento, que con bulla o con caos no hubiera podido existir. Y no era como lo había deseado, pero fue como lo había soñado. Perfecto. Y este es el parto. Pero aplica a cada una de nuestras vidas en cualquier otra cosa que nosotros deseemos, que posiblemente no sea como habíamos querido, pero finalmente tenemos el poder de transformarlo para que sea perfecto. Y con esto termino. Siguiente, por favor. Y fue el principio siguiente de la vida fuera de mí, de nuestra hija. Y junto la hemos juntas la hemos pasado bomba. Me acompaña a trabajar, fuimos a una feria de diseño en Milán, subimos montañas, vamos a Titlán, montamos caballo, grabamos un show en vivo, nos disfrazamos y somos verdaderamente felices con todo y lo que pasa en el día porque todos tenemos problemas. Pero nuestra historia de amor de este lado del mundo... Empezó maravillosamente gracias a ese silencio increíble. Muchas gracias. Mi nombre es Jennifer Menegazo. He sido emprendedora durante toda mi vida. He creado negocios de ventas de pasteles, ventas de calzonetas, skins de celulares. Actualmente tengo una empresa que se llama Corbata. Llevamos siete años hacemos accesorios de hombres con textiles y eh, he ido a varias presentaciones de Creative Mornings, he tenido la oportunidad de poder estar en las de Guate, en Barcelona y en Nueva York y siempre he admirado muchísimo a la gente que se para a hablar y poder contar su historia. Cuando tuve la oportunidad de poder grabarme y poder como presentarme, me dieron el tema y cuando supe que era silencio, cabal quise decir, siguiente. Lo que callamos los emprendedores. Entonces, siento que he sido invitada a un montón de presentaciones en donde podemos hablar como emprendedor. Ahora está súper de moda que todos vamos a ser y queremos ser emprendedores y que podemos ser emprendedores dentro de nuestras empresas y fuera de nuestras empresas. Pero realmente hay algo que mucha gente lo oculta y es todo lo que nosotros callamos. Todos los que son emprendedores saben que este es un ciclo que se repite desde perder nuestra inteligencia emocional. Hasta descargar nuestras baterías, sentir una pequeña depresión, quedarnos sin dinero, eh, insomnios y desvelos, y hasta sentir que se nos literalmente se funde el cerebro. Pero esto, esta es mi historia, y esto fue lo que me pasó a mí por quedarme callada, por realmente no contar, eh, no pedir ese, esa ayuda que todos los, los emprendedores necesitamos. Eh, llevaba ocho años con alergias. Literalmente yo siempre decía que estaba bien, que me sentía bien, pero mi cuerpo era una roncha andando. Eh, esta, esta fue otra de cu aprender, cuando uno aprende a quedarse callado, el cuerpo realmente dice lo contrario. Me salieron llagas en las bocas por querer tener tal vez como la, la inspiración de querer gritar o decir lo que estoy sintiendo. Y a pesar de todo esto, entonces... Quise compartirles un poco de lo que realmente pasa detrás de una mente emprendedora y agarré cinco tips. El uno fue time for a break. Bueno, ya cuando comienzo a ver realmente todas estas apariciones y todo, dije, bueno, ahorita es momento de hacer un cambio y de ponerme a mí misma primero. ¿Por qué? Porque siempre nos ponemos, o sea, siempre ponemos a toda la gente antes que a nosotros. Y al día utilizo dos breaks, uno de una hora y uno de 20 minutos. El primero de una hora, todos los días hago algo que se me literalmente ronque la gana. Si quiero una hora de dormir, pero todo siempre lo, lo tengo cronometrado. Eh, una hora de cocinar, una hora de ver una película, una hora de visitar a alguien, pero tengo mi espacio. Y después, los últimos 20 minutos que suelo tomarlos antes de dormir, escribo. Escribo todas mis emociones del día, escribo si algo me cayó mal, escribo qué comí también, como para comenzar a ver si era un, un, una alergia o algo. Y esto me ayudó muchísimo a todos los días como poder estar un poco más agradecida con todo lo que había tenido en, la, en el día, con la gente que había podido ver y a darme un tiempo para mí. El segundo, esto es una, un, un lema que les quiero compartir, que son las smart goals y es realmente hacer que una meta sea medible, que una meta sea alcanzable. Y para hacer una meta en vez de poner yo quiero viajar, pongo. Yo quiero conocer cinco nuevos destinos antes de finalizar el 2020 con 500 dólares. Es una meta medible porque puse una fecha, es una meta real, eh, es una meta aspiracional porque puse cinco destinos. El tercero es, es una, una frase que me inspira muchísimo, me entenderás cuando te duele el alma como a mí me duele. Y en esto entro mucho con lo que es la empatía. Siempre nos han dicho empatizar con las demás personas, ponernos en el lugar de las demás personas, pero se nos olvida ponernos a nosotros mismos en el lugar donde nosotros estamos. Siempre queremos consejos y ahí es cuando yo digo, realmente el mejor consejo es el que no tomamos, porque todos estamos en posiciones bien diferentes de nuestras vidas, aunque hayamos estudiado en la misma universidad, aunque trabajemos en el mismo lugar. Realmente todos somos diferentes. Entonces, empatizarnos y empezar a empatizarnos con nosotros mismos. El número cuatro es let's celebrate. Celebrar todo. Literal como que si fuera lo último. Y en el quinto entro un poco más con lo del fracaso. Dejarnos de comparar porque el fracaso para todas las personas tiene un significado totalmente diferente. Igual que el éxito. Hay gente que cree que una empresa fracasa porque no vende. O que una persona es exitosa porque tiene dinero en el banco. Y realmente ahí es donde nosotros tenemos que ponernos a pensar cuál es nuestra definición de éxito y cuál es mi definición de fracaso. Y basarnos en nuestras propias reglas. Y bueno, casi siempre me gusta poner un poco de, de personas como más reales y personas que podamos conocer nosotros de día a día. Pero aquí les traigo a, a personajes diferentes que ahora se están poniendo a hablar. Eh, Vera Wang. Es una diseñadora de vestidos eh, y ella abrió ahorita el primer instituto para emprendedores con depresión. Es impresionante ver toda la gente y ahí es donde les digo que hay que medir cuál es el éxito, porque esta gente es multimillonaria. O sea, uno pensaría no les va a faltar nada porque lo tienen todo, pero es gente que lleva años en depresión, que no han contado realmente cómo se sienten, que no han salido a dar la cara. Y, y la verdad es que admiro a, a todos, busqué sus historias, les puedo mandar después los links para que miren. Y es gente que está hablando y es gente que realmente está dejando el silencio por un lado y contando su experiencia. Y esta soy yo. Este, eh, de las personas que más admiro y mi lema siempre ha sido, if you can dream it, you can do it. Entonces los inspiro a todos a que no esperen a que las cosas pasen, sino realmente hagan que las cosas pasen. Gracias. Bueno, creo que ya no hay más que decir, así que voy a hacer silencio y nos podemos retirar. Cuando, cuando me hablaron para hablar, la verdad que me emocioné. Soy fan de Creative Mornings desde muchísimo tiempo. Eh, la verdad que no lo podía creer y mucho menos me pasó lo mismo de Carmela. No podía creer el tema porque los que me conocen saben que lo que menos también va conmigo es quedarme callado. Eh, y no necesariamente por los temas importantes como los de Carmela, sino que simplemente por joder o por pasarme la alegre. Eh, porfa, siguiente. Ahí está mi saludo. Buen día, grupo. ¿Cómo están todos? ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. Me alegro, como les dije, soy, soy, soy fan de Creative Mornings de siempre. Y es interesante que el día que recibí la invitación para hablar, estaba con mi esposa y mi cuñada abriendo un proyecto que se llama Tienda Bla Bla. Mi nombre es Juan Victorio y mi tema es Enjoy the Silence. Eh, como todo lo tengo que relacionar con ruido y música, pues pensé en esa canción de Depeche Mode y me hizo pensar en a qué se refiere en Enjoy the Silence, cómo podemos disfrutar el silencio. Muchas veces se dice fácil, pero en un mundo como el que vivimos no es sencillo encontrar silencio, no es sencillo encontrar un momento para, que, para apartarte, eh, porque siempre estás corriendo, eh, quieres llegar a tiempo, hay distractores, entonces no es fácil. Eh, llegar, tenés que huir del de siguiente. Muchas veces hacemos como este periquito, y así es como tenemos que hacer para huir de, de todos los distractores. Cuesta en realidad salirse de la rutina. Todos caemos en una rutina, eh, será distinta para cada uno, pero desde levantarnos hasta acostarnos, y vamos viendo que nuestra vida quizás sea muy monótona. Eh, y el problema es cuando no lo notamos, que se ha vuelto monótona. Eh, siguiente, estamos como estos hamsters. Si ustedes ven, vamos y vamos y vamos. Y de repente, pues caemos y nos llevan de colada también con el otro. Y el problema de caer en algo, una rutina es que eh, perdemos el rumbo. Estamos como esos, solamente dando vueltas en el mismo lugar, eh, perdidos prácticamente. Y no hayamos tiempo para cosas realmente importantes. Decimos, no, es que esto es importante, pero realmente lo más importante somos nosotros. No hay cosa más importante para nuestra vida que nosotros mismos, sin sonar egoístas, pero eso es la realidad. En el mundo de la publicidad, pues se nos conoce como creativos. Siguiente, porfa. Pero yo pienso que todos somos creativos. Siguiente. Somos el resultado de una mezcla de influencias externas en un resultado que está aquí, ¿verdad? La ropa que nos ponemos, me di cuenta que todos llevamos patrones de colores hoy, eh, el peinado que llevamos para los que tienen pelo, ¿verdad? Me voy a poner aquí para hacer la fila de pelones, que había que ver como cuatro en, en esta hilera. Esto de arriba que puse modo familia actualmente trabajo para una marca de telefonía y el año pasado se lanzó una campaña que se llamaba modo familia y que invitaba a la gente a desconectarse para conectarse. Eh, en nuestra vida nosotros deberíamos de hacer lo mismo verdad La campaña iba muy encaminada en que debemos de dejar el celular por un lado, la tablet por un lado, eh, todos esos distractores lejos de nosotros para enfocarnos en la familia. Y yo quise tomar ese insight para, para mi charla porque creo que nuestra vida también es importante que la pongamos no en vibrador, sino que en modo silencio y enfocarnos en lo que realmente es importante, como dije, en nosotros mismos. El silencio es mágico, el silencio es sincero. Esto lo dijo un gran filósofo, eh, Calamancho el filósofo. Y es que es en serio, la, la sociedad nos ha enseñado, hablábamos aquí atrás, eh, que el silencio lo relacionas con, con soledad, el silencio lo relacionas con, con estar apartado, pero del lado negativo, ¿verdad? Cuando la gente te cae, entonces el silencio no lo aprovechas, el silencio lo tenés como tachado en algo, en algo malo, en realidad el silencio… Es mágico, y cuando me refiero a que es mágico es porque el, el silencio es sincero. El silencio te dice a ti. Eh, a veces la sinceridad, la sinceridad no nos gusta, ¿verdad? Cuando viene de alguien más es como bien pesado que alguien te lo diga, ¿verdad? Hola Turi, Turi me dijo que ven, iba a venir a mi charla si le mandaba saludos desde aquí arriba, entonces buena onda Turi, un saludo para usted. El silencio... Eh, es sincero. Y no hay nada más bonito que la sinceridad contigo mismo. Porque si viene alguien más y te lo dice, ya te cae mal, ¿verdad? Ya suena pesado. Eh, pero el silencio es. El silencio es purificador. El silencio es mágico. Eh, el silencio alivia. El silencio te da claridad. Y eso es importante. Aquí hablamos. Jennifer hablaba de la importancia del silencio y, y pienso que para cualquier proyecto que nosotros tengamos es importante tener claridad en los negocios, tener claro lo que nosotros queremos, tener esas metas claras. Y muchas veces tenemos más claras las metas de la empresa para el próximo año que las metas propias, ¿verdad? Sabemos cuál es la meta de venta que quiere tener la empresa con la que estamos o a dónde queremos llevar, qué cambios van a haber, pero no sabemos qué cambios vamos a hacer nosotros para el próximo año, ¿verdad? Siguiente. Así que ahí puse arjona porque me recuerdo cuando hice la de cuándo, ¿verdad? ¿Cuándo fue la última vez? Se las cantaría, pero por tiempo no lo voy a hacer, ¿verdad? Pero ¿cuándo fue la última vez realmente que ustedes se evaluaron? ¿Cuándo fue la última vez que ustedes se tomaron un tiempo para ustedes mismos y se preguntaron? Si están haciendo lo que les gusta, si están con la persona correcta, si están con los amigos correctos. Siguiente. Es momento de cuestionar y de revisar los planes. Revisar qué estamos haciendo. Pasó un año, para muchos bueno, para muchos el mejor, para muchos quizás no fue el mejor. Entonces les voy a dejar mis top tres consejos. Y vamos a empezar, que es, tengo una cita contigo mismo, ¿verdad? Regreso, ¿cuándo fue la última vez que salieron ustedes con ustedes mismos? Eh, anota lo que tú mismo te digas, salgan, salgan a echarse un vinito como lo hacen con su mejor amigo, o una chela, o un café, o a comer solitos. Dedíquense un tiempo para ustedes, vayan a hacerse un masaje, salgan de viaje ustedes solos, vayan a conocerse. Anóta lo que tú mismo te digas porque nadie es más sincero contigo que tú mismo y lo importante que es súper importante es que aquí no hay límite de veces para hacer esto repite esto cuantas veces querrás o sea si te gustó realmente salir con vos dale repetirlo hacer una rutina hacerlo un crazy morning que es todos los meses pero algo tuyo verdad y escuchen lo que tienen que decir. Escuchar lo que el silencio tiene que decir. Disfrutar el silencio. Y eso es lo que yo defino como enjoy the silence. Silencio, Siguiente. Silencio, ¿verdad? El silencio tiene muchas cosas que decirte. Siguiente. Así que, por favor, you better listen. Pongan atención porque el silencio les quiere hablar cosas a ustedes directamente. Muchísimas gracias.